Good morning, this is teacher Jacob. This video is for 8th grade. And this class is gonna be a grammar class, but it's gonna be like review. So we are reviewing units 1 and unit 2, and then we go to unit 3 and then 4. Today, what it's important is that you understand that you can put pause whatever you want. I mean, anytime you want, you can stop. You can put pause and then you write the questions that you have, and then you can send me by videos, or you can also contact your director, the coordinator of A or 8B, your coordinator, teacher, and then send to to him or to her, and she or he will be submit to me, and I will clarify here your question that you have in mind. Remember, grammar is very important, especially if you want to learn how to write, or if you are interested in knowing pretty well the new language. It is good, but you can learn grammar just reading books or watching TV is possible too, or memorizing music, memorizing songs. If you do that, you're gonna have a great grammar, okay? So anyway, so let's go to the topic that we have for this unit 2 and 3, okay? Let me see. This class is gonna be in Spanish too. I mean, it's gonna be in Spanish and also in English. But something that I want to tell you, it's not necessary to send me the evidence. Please don't send me right now. At the moment, no. Later, yeah, it's possible. Later, you have to. It is like a mandatory to send me the evidence to see if you are working or not. But at the moment, it's not necessary. This video, you don't have to send me evidence in this moment, okay? That's to be clear. But if you have questions, you can send me, okay? Let me see. Let me start in Spanish, okay? Bueno, este video es para octavo. La idea es que no es necesario enviar evidencias. Pero si cada vez que usted tenga alguna duda, entonces recomendable es que vaya y pone pause y escribe la pregunta, la envía vía FIDES para yo pueda contestar aquí en el próximo video de gramática 3. Estamos en el video de gramática 2 donde vamos a repasar. Estamos repasando en inglés la parte de gramática. Muy bien, entonces, vamos. La clase pasada que habíamos visto el auxiliar can, ¿cierto? Y pues habíamos dicho que se utilizaba para habilidades, que aquí no era necesario colocarle la S al verbo. Hacíamos preguntas, ¿cierto? Que era un auxiliar de preguntas también. Que uno puede decir, ¿puedo ir al baño? Entonces colocaba primero el auxiliar, ¿can I go to the bathroom, please? Y que uno no colocaba la palabra to, ¿sí? Si quiere repasamos rapidamente. Can es un auxiliar, es decir, sirve para hacer preguntas. Se utiliza para ability, para una habilidad. Entonces les había dicho que ustedes deberían describir 5 cosas que pueden, ¿sí? Que son hábiles de hacer. Yo puedo caminar, I can walk. Eso es una habilidad, eso es, no todos tenemos esa, o sea, todos no podemos caminar, hay otros que no. Bueno, eso por un lado. Entonces, indica habilidad, lo que uno puede, el poder, lo que uno tiene como poder para realizar algo. Decíamos que también aquí no se le agregaba la S a los verbos, aquí no había de, ella puede caminar, entonces uno decía, she can walk. Y aquí no era necesario colocarle la S a terceras personas porque aquí el can ya la llevaba.
Otra cosa era que aquí no colocamos la palabra to, porque para decir caminar se dice to walk. Y si ustedes notan, no está aquí to walk acá, porque no es necesario por tener el can. The she can walk. ¿Listo? Eso era lo que habíamos visto el auxiliar can. Por ese lado, claro que hay más cosas del can, of course. Can es más informal, es more for friends. Porque hay un can o hay un poder que se llama could o may, que creo que lo vimos, pero no lo vamos a estudiar en esta clase. No sin antes, vamos a mirar rápidamente adverbios de frecuencia y presente simple. Entonces, vayamos rápidamente a hacer un repaso de presente simple. Entonces, lo primero es que presente simple lo dividimos en dos. En third person, que es she, it. Esto es lo que llamamos tercera persona. Y básicamente son tres reglas. Colocarle la S al verbo, ¿cierto? Una S al verbo. Segundo, hacer preguntas con does. Y tercero, usar la palabra doesn't. Esto es lo que es tercera persona. Luego sigue presente simple. Estoy escribiendo rápido porque esto ustedes ya lo deben de saber, ¿no? Entonces, presente simple básicamente son los otros cuatro pronombres. ¿Sí? Esto se llama presente simple. Y de acá, pues básicamente lo único que vamos a aprender era hacer preguntas con do y hacer las negaciones con don't. Claro está que aquí también debemos de saber los verbos. En este momento, para octavo, la idea es que todos se sepan mínimo unos 40 verbos. ¿Listo? Máximo 60, 80 está perfecto. Pero 60, 40 verbos está bien para esta unidad. Bien. Después de eso venían los adverbios de frecuencia, que es lo que vamos a ver. Entonces, adverbios de frecuencia hay muchos. Digamos que adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia. Frequency. Los adverbios de frecuencia, entonces, hay muchos. Hoy solamente vamos a ver cinco y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Así como ya saben verbos, saben que son pronombres, preposiciones, hoy les dicen, oiga, aprendan adverbios. Insisto, hay diferentes tipos de adverbios. Hoy vamos a ver un tipo que se llama frecuencia, que es frecuencia como la cantidad de veces que hace uno una actividad. Entonces, para aprender adverbios de frecuencia, lo primero es que como aprendernos cinco palabritas. ¿Listo? Creo que esto también es un repaso. Insisto, hay más adverbios de frecuencia, no solamente existen estos, existen otros más. Never, usually, sometimes, often. Y always. Entonces, estas cinco palabritas que insisto, hay más, se llaman adverbios de frecuencia. Así como study es un verbo, como I es un pronombre o como your es un pronombre posesivo, pues estas palabras se llaman adverbios de frecuencia. Básicamente, estos adverbios de frecuencia, por ejemplo, existen otros adverbios que generalmente terminan en LE. Por ejemplo, rarely, usually está ahí, firstly, secondly, obviously, todos generalmente terminan en la LE. La LE es una característica de los adverbios, pero hoy no los vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente estos adverbios de frecuencia se utilizan como tres reglas. La primera regla es que estas palabras que están acá, uno debe utilizarlas después de un pronombre. Entonces, after pronoun, uno utiliza esos adverbios de frecuencia. Entonces, uno puede decir she y después de she coloca cualquiera de estos adverbios de frecuencia. Voy a colocarle always. She always
She always asleep. Pero como es tercera persona, yo le agrego la S. Mire que aquí estoy, aunque es un adverbio de frecuencia, este es un adverbio de frecuencia, always, siempre, aquí el verbo lleva S porque es tercera persona, mire. She always sleeps. Se ¿Sí? Toca pronunciar la S y colocarla. ¿Por qué lo de tercera persona? Agregarle la S al verbo. She sleeps. Se le agrega S porque es tercera persona. Entonces aquí en este caso la oración también se le agrega la S. She always sleeps. ¿Sí? Aquí la misma regla de tercera persona. El segundo es después, after, el verbo to be. Aquí hay que tener en cuenta qué es el verbo to be. Entonces, después de estas palabras, is, am, is o are, ahí se coloca el adverbio de frecuencia. Entonces, yo, si voy a colocar con cualquiera, you, entonces yo voy a colocar you, entonces are, después de este, ahí viene un adverbio de frecuencia. Mira que es después de este que viene el adverbio. Este es el verbo to be. Después del verbo to be, ahí es donde yo voy a colocar en un adverbio de frecuencia. Por ejemplo, voy a colocar you often o you usually. You are usually, tú usualmente estás, you are usually learning English. Ahí va a colocar de otro color para hacer una diferenciación. You are learning English, for example. Entonces, you are usually learning English. Quiere decir que después del verbo to be voy a colocar los adverbios de frecuencia. Digamos que esa es la segunda regla. La tercera regla se las voy a quedar debiendo, pero le puedo solo informar que es después de after present perfect. Después del presente perfecto. Present perfect. Como no hemos visto present perfect, por eso queda aquí como en signo de interrogación. Eso es lo que es adverbios de frecuencia. Es uno, aprenderme mínimo estas cinco palabras. Insisto, hay más palabras. Dos, saberme como las reglas, cuándo utilizar estas cinco palabras. Entonces, debo memorizarme que después de un pronombre, ahí llevo un adverbio de frecuencia. ¿Qué son adverbios de frecuencia? La cantidad de veces que yo realizo una actividad. Por ejemplo, la cantidad de veces que yo escucho inglés. Entonces, yo siempre escucho inglés. I, como está I, después del pronombre, I always. ¿Sí? Listen English. So I always listen English. Ese sería un ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo usar? Aquí en el segundo sería después del verbo to be. Entonces, después de am, is, are, ahí es donde colocamos el verbo to be. ¿Sí? Entonces, she is. Después del is, ahí va un adverbio de frecuencia. Cualquiera es. She is sometimes. She is sometimes writing a letter. She is sometimes writing a letter. Entonces, ¿cómo saber cómo utilizar estos adverbios de frecuencia? Para este ejercicio, pues claro está que sí es bueno, como se dice, ponerlo en práctica, sí es importante. Los adverbios de frecuencia, hay más adverbios de frecuencia en este caso. Entonces, voy a hacer un ejercicio. Un momentico, entonces usted vaya y pone pause. Bueno, entonces no se les olvide que si ustedes quieren hacer algún tipo de pregunta, pues colocan el pause y van, escriben la pregunta y la envían a su director de grupo o por FIDIAS. ¿Qué necesito que ustedes hagan en su casa, en su cuaderno? Insisto, no hay que enviar evidencias, pero después las vamos a revisar ya para el otro periodo. Bueno, de pronto para este corte, pero pues todavía no. Necesito que ustedes hagan
en sus cuadernos cinco ejemplos con la regla número uno después de un pronombre y la regla número dos después del verbo to be. Eso es como para que quede entendido un poquito lo del ejercicio. Entonces, después de adverbios de frecuencia, nos dicen que si nosotros que tenemos que hacer una diferenciación entre presente simple y presente continuo. Entonces, recordemos presente simple. Aunque presente simple se divide en dos, ¿cierto? Que es la tercera persona. Que es la tercera persona. Y el otro que es presente simple, que es. ¿Cierto? Estos dos, que se llaman en general presente simple, se dividen en dos. Aquí nos dicen que vamos a ver la diferenciación o cuál es la diferencia entre el presente y el presente continuous. Entonces, presente simple son estos, bueno, los pronombres, las terceras personas que son she, he, it y con lo que sabemos ya. Voy a colocar un ejemplo. She writes to her mother, por ejemplo, to her mother o her mom. ¿Sí? Presente, estamos en presente. O I read a book. ¿Sí? Pues ahora nos dicen que es este presente, ¿cierto? Que es presente simple, presente. Que este presente simple lo comparemos con el present continuous. Entonces, lo primero que debo saber qué quiere decir continuous. Pues, en términos generales, siempre que aparezca la palabra continuous, siempre imaginariamente eso hace referencia al ing. Que nosotros sabemos que ing es endo-ando. Segundo, cuando hablamos de presente continuo, cuando hablamos de presente continuo, hablamos de dos cosas. Del verbo to be. Pues este es el verbo to be. Y que debe estar acompañado siempre del ing. Recuerde que este ing es para los verbos. ¿Sí? Pues yo debo saber, uno, que esta terminación es endo, ando. Hoy no vamos a ver, pero el ing tiene cinco formas de utilizarlo. Aunque ya habíamos visto una en la primera clase que era los gerundios, cuando teníamos los verbos modelos, como she like, y el otro verbo iba en ing y ya no significaba endo, ando. Pero aquí con el present continuous sí va a indicar siempre endo, ando. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un ejemplo. She is. Y véalo acá. She is. Y aquí voy a colocar el verbo write. Y le coloco ing, writing. Este writing o writing es lo que significa endo, ando, escribiendo. En términos prácticos, esto es el present continuous, donde esté el verbo to be más el ing, que estén acompañados. ¿Sí? Si quieres, pues es que no sé dibujar muy bien, pero básicamente es como una bicicleta. Tiene que haber dos ruedas para poder montar bicicleta, ¿sí? Entonces, en esa bicicleta, una rueda tiene que estar el verbo to be, la trasera, y el otro tiene que estar la delantera, tiene que estar el verbo to be. Y ahí quedaría el present continuous. ¿Sí? Pues vamos a mirar el ejemplo acá, el 1. Cuando yo digo she is writing a letter. No, she's writing to her mother. I'm sorry. She's writing to her mom. Entonces, ahora nos dicen que cuál es la diferencia
Entre la oración, she writes a letter. She writes to her mother and she is writing. Bueno, vamos a hacer una pequeña como diferenciación a ver si podemos comprender. Entonces, primero, voy a colocarle nombres aquí. Digamos que esta va a ser la oración 2. She. Perdón. She. Y cuando digo she writes to her mother. Y en la número 2 coloco she is writing. Recuerda que aquí esto es o está, y aquí es ando, endo. Ella escribe una carta, ella está escribiendo, perdón, ella está. She writes, ella le escribe a su mamá, ella le está escribiendo a su mamá, to her mom. Eso quiere decir, un momento, vamos a ponerle pause. Bueno, entonces, ahora nos dice que cuál es la diferencia entre la oración 1, o sea, ella le escribe a su mamá y ella le está escribiendo a su mamá. Entonces, en una línea de tiempo, aunque básicamente la diferencia es que la número 2, las actividades se están haciendo de inmediato, es decir, en el momento ya se está haciendo. Esto es el momento actual. Entonces, ella está escribiendo a su mamá, quiere decir que en este momento ella está escribiéndole. Mírela, ella está y en ese momento está escribiendo. Cuando digo la número 2, cuando digo ella escribe a su mamá, estoy diciendo una especie de pasado, de un pasado muy, muy, no tan lejano, sino como de segundos, minutos, algo así. No es explícitamente pasado, sino es algo muy reciente. Esa es la diferencia. Ella escribe a su mamá, es un espacio de tiempo que no se sabe, no es inmediato, sino que es un poquito anterior, entonces no se sabe con exactitud. En cambio, en el presente continuo es cuando es inmediato, cuando es ya que se realizan las cosas. Muy bien, ahí quedamos con el verbo to be. Oh, claro está, ustedes ya saben hacer preguntas, que para hacer preguntas con este, pues simplemente colocan el does. ¿Cierto? Quitan la S porque aquí ya la lleva la. Y aquí para hacer preguntas colocan el verbo to be. ¿Cierto? Eso por un lado. ¿Qué necesito? Que ustedes hagan oraciones y en presente simple y en present continuous. Necesito 5 en su cuaderno. Eso es todo lo que yo necesito para la próxima evidencia, pero por el momento, insisto, no es lo que necesitamos. Listo. Ahí quedamos. Entonces, para la próxima vamos a hacer otro repaso, ¿cierto? Y terminamos en el pasado. Bye bye, teacher Jacob. Bye bye.